Ya es tiempo de una nueva escuela dominical de niños. Los personajes bíblicos siguen entre nosotros. ¿De quién es el turno hoy? Del sucesor de Elías, porque Eliseo inicia su ministerio. Hola mis queridos niños y hermanos de clase Las Brisas. El día de hoy vamos a aprender de la palabra y vamos a estudiar a un personaje que aparece en el Antiguo Testamento. Su nombre es Eliseo. Como sabemos, antes estaba Elías, que fue profeta, y el día de hoy vamos a estudiar a Eliseo porque fue su sucesor en este ministerio. El nombre Eliseo significa Dios es salvación. Y vamos a comenzar este estudio bíblico en el nombre del Señor leyendo Primera de Reyes, el capítulo 19, el versículo 16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. En este versículo vemos las palabras de Jehová cuando hablaba a Elías y le decía que él tenía que ungir al nuevo rey de Israel, pero también debía ungir al nuevo profeta de Israel que iba a tomar el lugar de Elías, y su nombre era Eliseo. Aquí vemos que este mandato de ungir a Eliseo no provenía de Elías, sino que fue un llamado de Dios. Entonces Elías fue en busca de Eliseo, y vamos a ver qué sucedió. Para eso leemos los versículos que siguen, desde el 19 hasta el 21. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo, «Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré». Y él le dijo, «Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo?». Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. En estos pasajes nosotros podemos averiguar quién era Eliseo, de dónde venía y a qué se dedicaba. Dice la palabra que él era hijo de Safat y habitaba en un lugar llamado Abel Meola. Él era un agricultor. Dice la palabra que cuando Elías lo encontró, él estaba arando su campo junto a 12 pares de bueyes. Él venía de una familia acomodada, estaba bien posicionado económicamente. Y cuando fue a encontrarlo Elías, dice la palabra que puso su manto sobre sus hombros. Y Eliseo entendió la señal. Este era un simbolismo de lo que iba a suceder, del cambio de mando, de autoridad que estaba pasando de Elías a Eliseo. En la antigüedad, los hombres solían usar mantos o túnicas. Era común entre ellos y era la prenda más importante, la prenda de vestir más importante que ellos usaban. Tenía múltiples usos. Algunos la podían utilizar como para protegerse del clima, del frío, para poder sentarse, para poder acostarse. También se usaba como garantía para una deuda, como maleta para poder transportar objetos. Y en esta ocasión, este manto significaba que la autoridad, el poder y la unción del Señor estaba sobre Elías y iba a ser pasado a Eliseo. Entonces Eliseo comprendió esta señal y él obedeció inmediatamente. Dice la palabra que él solamente le solicitó poder ir a despedirse de su padre y de su madre. Y él fue también a matar a 2 bueyes, los coció y se los dio al pueblo. Esto como señal de celebración, porque él estaba contento, porque sabía que Dios lo había elegido a él. Y él mató a este par de bueyes también simbolizando que él no le importaba los bienes materiales, ni su pasado, ni dejar todo atrás por seguir a nuestro Señor. Y la conducta de Eliseo fue una conducta de humildad, de mansedumbre y de sumisión, y de querer aprender mucho más de Elías. Por eso cuando finalizamos estos versículos en su lectura decía que él se levantó y fue tras Elías y le sirvió. Él iba a aprender de su maestro, porque Elías le iba a enseñar a lo que él se dedicaba. Él era profeta y fue maestro de Eliseo y él le fue a servir a su maestro. Para continuar con el estudio voy a pedirles que busquen en sus Biblias Segunda de Reyes, el capítulo 2
y que lean desde el versículo 8 al 14. Tómense unos minutos y regresamos para profundizar en esta enseñanza. Ahora que hemos leído la palabra, podemos leer nosotros en la escritura de que iban caminando Elías y Eliseo. En un principio, Jehová le había hablado a Elías y le había dicho que él fuera primero a Betel, luego que fuera a Jericó y luego que fuera al río Jordán. En las tres oportunidades, le dijo a Eliseo que se quedara ahí porque Jehová lo estaba mandando a otro lugar. Pero Eliseo no quería quedarse en el lugar, él quería caminar junto a Elías. Y él accedió y caminaron juntos, hasta que llegaron al tercer lugar. Ante el río, dice la palabra de que Elías con su manto tocó las aguas y las aguas se abrieron y ellos pasaron por el camino seco hacia el otro lado del río. Y en ese momento Elías le pregunta a Eliseo si es que puede hacer algo por él antes de que Dios se lo llevara, porque ya todos sabían los profetas, Elías y Eliseo sabían de que Dios se iba a llevar de la tierra a Elías, y vamos a ver más adelante cómo sucedió esto. Entonces, él le pregunta si es que puede hacer algo por él antes de irse. Y Eliseo tuvo mucha sabiduría, porque lo que le pidió fue una doble porción del espíritu que reposaba sobre Elías, porque Eliseo quería tener una doble porción de la presencia del Señor y del espíritu profético que tenía Elías para poder servir mejor al Señor. Esta petición no fue una petición ambiciosa, porque Eliseo tenía muy claro de que el poder provenía de lo alto, provenía de nuestro Dios. Y él quería solamente para engrandecer el nombre del Señor. No quería una doble porción para ser mejor que Elías, ni para ser más admirado por los demás profetas, ni por el pueblo de Israel, y que dijeran que él fue mejor que su maestro. Él no quería eso. Él quería que el nombre de Dios fuera enaltecido. Entonces Elías le dice a Eliseo ante su petición que esta iba a ser respondida, pero él no tenía la autoridad para decirle que sí en ese momento. Entonces le dijo que si él podía verlo cuando se fuera, entonces ahí iba a saber Eliseo de que su solicitud, que su petición iba a ser respondida. Y así fue. Dice la palabra en el versículo 11 que leímos del capítulo 2 de Segunda de Reyes. Dice que aconteció que cuando ellos iban conversando, iban hablando, pasó un carro de fuego y entre medio pasó caballos de fuego y los apartó. Y dice que Elías subió al cielo en un torbellino. Ahí se separaron y lo único que quedó de Elías fue su manto. Y ese manto lo tomó Eliseo. Él se puso aquel manto que representaba la presencia del Señor y la autoridad que él iba a tener como ahora el principal profeta de Israel en ese tiempo. Y dice la palabra que él se devolvió para cruzar al otro lado del río y hizo lo mismo que había hecho Elías. Él con el manto tocó las aguas se abrieron y él pasó por camino seco. Aquí vemos cómo Dios estaba respaldando al nuevo profeta de Israel, cómo él estaba cumpliendo todo lo que Dios tenía planeado. Él comenzó un ministerio que fue de gran bendición para el pueblo de Israel. Eliseo tenía un corazón con mucho amor. Él siempre quería ayudar a los israelitas y muchas veces también, cuando tuvo que llamar la atención, también lo hizo. Dios se manifestó poderosamente a través de milagros en la vida de Eliseo. Y por último, quiero que lean otro versículo que se encuentra en Proverbios, que nos va a dejar también una importante enseñanza. Busquen el capítulo 4, el versículo 7. Dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Mis niños, ¿qué podemos nosotros aprender de la vida de Eliseo en este comienzo de su ministerio? Porque la Biblia se relata mucho más de su vida, pero de lo que hemos podido estudiar hoy, podemos tener cuatro enseñanzas. Lo primero es que Eliseo quería obedecer y seguir el llamado de Dios. A él no le importó dejar toda su vida pasada, dejar su familia, a lo que él se dedicaba, que era ganadero, sus posesiones, nada. Él decidió obedecer a nuestro Dios y así lo hizo. ¿Qué también nosotros podemos aprender? Hay que pedir al Señor sabiduría, porque la sabiduría que tenía Eliseo le permitió a él hacer una petición a Elías, a su maestro, que fue adecuada, fue justo oportuna para ese momento, pidiendo la doble porción de su Espíritu Santo.
Si él no hubiera tenido sabiduría, probablemente hubiera pedido tener bienes, le hubiera pedido déjame tus posesiones antes de que te vayas, o habla bien de mí ante el pueblo para que me escuchen, pero no fue así. Él pidió una doble porción de su Espíritu Santo. También nosotros aprendemos de esta enseñanza, es que nosotros cuando necesitemos de la ayuda de nuestro Dios, debemos solicitarla. Por eso Él pidió que el Espíritu Santo estuviera con Él, porque nosotros sabemos que el Espíritu Santo nos acompaña cada día de nuestras vidas, está en nosotros y nos ayuda a dirigirnos, a elegir el camino adecuado. El Espíritu Santo nos enseña, nos recuerda las cosas y por eso nosotros debemos solicitar la ayuda de Él para que Dios nos guíe en todo momento. Y otra enseñanza que también nos deja esta palabra es que nosotros debemos examinar nuestro corazón antes de solicitarle cosas a nuestro Dios. Porque Dios a Eliseo le otorgó su petición de que la presencia del Señor estuviera doblemente en él, porque Dios conocía el corazón de Eliseo, sabía que él quería solamente adorar a nuestro Dios. Y nosotros antes de pedirle algo al Señor, aunque sea para servirle en la iglesia o en algo que sea alrededor del Señor, algo relacionado con Él, incluso esas peticiones, antes de pedirle a Dios, debemos examinar nuestro corazón, porque dice la palabra que el corazón del hombre es engañoso. Muchas veces podemos querer pedir algo, pero no para que el nombre de Dios sea enaltecido, sino que porque queremos nosotros sobresalir sobre el resto, queremos ser admirados, porque muchas veces hay egoísmo en nuestro corazón e idolatría hacia nosotros mismos. Así que mis niños, es importante que nos examinemos y le pidamos a Dios que también nos examine a nosotros. Estas cuatro enseñanzas nosotros podemos aprender y muchas más. Si es que ustedes siguen leyendo la palabra, estos pasajes que hemos leído, estoy segura de que nuestro Dios les va a revelar muchos más aprendizajes para que nosotros los podamos poner en práctica día a día. Espero que se encuentren bien junto a sus familias. Les envío un abrazo afectuoso y nos vemos en una próxima oportunidad. Que nuestro Dios les bendiga. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Jeremías 3:15.